Ahora sí. Bueno, buen día a todos y todas. Vamos a continuar el estudio de nuestros orígenes culturales, de los orígenes de nuestro mundo trascendente, o al menos del mundo trascendente que como discurso dominante se impuso desde entonces. Vamos a relacionar ese estudio con, primero lo vamos a relacionar enmudeciendo este aparato atroz que se llama teléfono celular. Y segundo, lo vamos a relacionar con procesos filosóficos que son los que operan como fundamento en el mundo antiguo tardío y en el comienzo de la medievalidad. Y vamos a estudiar ese vínculo porque es el otro vínculo fuerte. Así como hay un vínculo muy fuerte entre la descomposición del Imperio Romano y el nacimiento del cristianismo, hay otro vínculo muy fuerte entre la imposición del cristianismo como discurso dominante y el nacimiento de la medievalidad y el fin de la antigüedad tardía. Entonces, eso tiene un nexo de análisis que es muy importante para comprenderlo. No, así que, pero antes de eso, denme un segundo nomás para que calle este aparato para siempre. Listo. Bien. Entonces vamos a ubicarnos en esa transición tan, tan interesante donde ayer terminamos hablando de Hipatía de Alejandría. Y bueno, ¿cómo es esto de los orígenes de la medievalidad temprana y el fin de la antigüedad? No desde el discurso de la historia clásica, de la llamada historia pura, ¿no es cierto? Desde las visiones más bien relacionadas a hechos políticos y todo lo demás que nosotros estudiamos de modo muy tangencial. Lo nuestro es historia de la cultura e historia de las mentalidades. Y además, como consecuencia, como correlato de ese estudio de la historia de las mentalidades y la historia de la cultura, obviamente cristalizamos nuestro análisis, ¿no? Concentramos nuestro análisis en una de las formas superestructurales más importantes que tiene el ser humano, que han creado los seres humanos, no solo para disciplinarse y para integrarse socialmente y para, ¿no?, construir las llamadas conductas socialmente necesarias para la vida en relación, sino también para formar su intelecto, para informarse por un lado, para formarse por otro y en consecuencia para actuar, ¿no?, en este mundo, o para determinar o tener un modo de actuar para este mundo, porque en esa época no nos olvidemos nunca, no nos olvidemos siempre, y es una constante que se proyecta al siglo XX, se proyecta al presente, está marcadamente diferenciada la educación intelectual de la educación manual. Si ustedes han leído las dos casetillas, los dos artículos breves que yo que puse sobre los principios de la escolástica y lo relativo a las siete artes liberales, usted va a ver que ahí se aclara claramente que las siete artes liberales están fundadas en la razón y son para las personas sabias, para aquellas personas que educan su intelecto, para aquellas personas que cultivan, ¿no?, estas artes, y que se diferencian clara y de modo distinto con las artes serviles, las artes liberales, que son las artes, ¿no es cierto?, de el manejo del cuerpo, el aprendizaje del trabajo manual, ¿no?, y está destinado a las clases subalternas, a los esclavos, a los campesinos, ¿no?, a los sectores sociales llamados vulnerables o desfavorecidos de esa antigüedad tan brutal, ¿no? Una sociedad antigua tan brutal y sometida a un modo de producción que es el esclavismo,
donde, ¿no es cierto?, incluso la mitad invisible de esa población, que es la mujer, también está, en la, sobre todo en la sociedad griega que hemos estudiado, está en la condición, ¿no?, o al menos se la ubica en la condición de los esclavos, ¿no?, con muy pocos derechos, con muy pocas posibilidades y solamente con el sentido reproductivo que tiene en la sociedad, en este caso, la función social de la mujer. Así que bueno, haciendo esta aclaración pertinente, nosotros vamos a entrar al estudio de lo que podríamos entender como el nacimiento de la tradición llamada medieval en materia educativa y el fin de la antigüedad. Vuelvo a repetir, no lo vamos a hacer desde el lugar de estudiar la descomposición militar, política, ¿no es cierto?, la vida envilecida de los emperadores, ¿no es cierto?, la corrupción generalizada de los senadores, ¿no es cierto?, la ambición desmedida de los generales romanos en apropiarse, ¿no es cierto?, de los llamados territorios conquistados en las Galias, en la Teutonia, en la Britania, en el norte de África. No lo vamos a hacer desde ese lugar, como les decía, lo vamos a hacer desde una visión más superestructural, que es la visión pedagógico-cultural o pedagógico-educativa. Y por eso mismo, desde por lo menos mi lugar, desde mi lugar de enunciación, a mí me parece que hay que, a este vínculo, a este momento histórico, hay que representarlo con determinadas personalidades que dejaron obras. O sea, determinados sujetos históricos que adquieren la condición de tales sujetos históricos, no son sujetos anónimos, no son, ¿no es cierto?, personas que pasan por la vida, como alguien decía, sin dejar una huella, más allá de que yo creo que todos dejamos una huella, ¿no? Tampoco estoy convencido de que solamente los intelectuales, la gente que, ¿no?, con un nombre deja huella, no, todos dejamos una huella, algunas más indelebles que otras. Me acuerdo cuando una vez un profesor a mí me dijo, cuando yo era estudiante, mira, dice, nosotros los profesores dejamos tres huellas. Una es cuando al profesor se lo recuerda bien, porque deja cosas positivas. Otra dice es cuando al profesor, y esto es una digresión, pero tiene relación con lo que estoy diciendo, cuando al profesor se lo recuerda mal, porque no te deja buenas cosas, sino te deja malos recuerdos. Los malos docentes, ¿no?, los manipuladores, tipos jodidos o jodidas. Y hay un tercer legado que dejamos, y es cuando no dejamos nada. Cuando para el estudiante pasamos sin dejar huella, sin, ni mala ni buena. Somos neutros, pasamos desapercibidos. Esos son tres los legados, dice, que deja el docente. Pensé a eso, ¿no? Pero el no dejar también es un modo de decir. Acuérdense que Martín Fierro decía, ¿no?, olvidar es la mejor manera de recordar. Así que bueno, nosotros entonces lo vamos a hacer, este estudio, a partir de significar o resignificar la vigencia que aún la tienen personajes de este momento histórico, que son, yo elegí tres que me parecen significativos, porque además son significativos en la diacronía, son significativos en el siglo II y III, son significativos en el siglo IV y V, y son significativos en el siglo, y son significativos a partir del siglo VI. Diciéndolo en términos de la diacronía histórica, son significativos porque representan en la historia pedagógica, en la historia de la educación, que es nuestro objeto de estudio esencial, la transición entre, ¿no?, la decadencia y la desaparición histórica de la romanidad, del imperio romano, ¿no?, de la cultura greco-latina, pero con una fuerte influencia latina, romana, ¿no? Acuérdense que el latín era la lengua de los romanos, y cómo eso entra en un proceso, ¿no es cierto?, regresivo para ellos, pero de nacimiento para los cristianos, de una época,
de un enclave, de un punto de inflexión, en una época ubicada alrededor del 476, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, donde termina la antigüedad grecolatina, se cierra el ciclo de la antigüedad grecolatina y nace la medievalidad. Nacen mil años, ¿no es cierto?, de monoteísmo cristiano duro, muy duro, en Occidente, muy fuerte, con una implantación decidida, combativa, que les va a disputar palmo a palmo los espacios del paganismo, porque saben, ¿no es cierto?, que la conquista espiritual es tan o más importante que la conquista militar, es tan o más importante y duradera que el dominio de las cadenas, el dominio de las armas, ¿no es cierto?, que el dominio del tipo que te está dando latigazos en la espalda. Alguien decía que los latigazos en el corazón son más duraderos que los latigazos en la espalda. Y como esa, desde ese punto de vista, lo que nosotros vamos a presentar, vamos a proponer para que ustedes nos escuchen, es, ¿no es cierto?, la implantación de una nueva concepción de vida, de mundo, una nueva forma de comprender ese mundo, de entenderlo al mundo. Nuevos, ¿no es cierto?, marcos conceptuales para comprender desde el pensamiento, desde las creencias, desde el estudio del mundo mismo, cómo es este nuevo tiempo de un monoteísmo, ¿no?, duro, de un monoteísmo dogmático hasta las últimas consecuencias, desde un monoteísmo intolerante, ¿no?, y de un monoteísmo que descalifica a aquellos que no son como ellos, ¿no?, los herejes, los apóstatas, ¿no?, los antiguos paganos, ¿no?, y cómo incluso desde el hacer, no solo desde el lugar de la palabra, de la educación y de la cultura, sino desde hechos materiales concretos, se va a tratar de terminar, de arrasar, de dejar pocos vestigios de esa cultura antigua, de esa cultura llamada pagana, y a partir de ese momento empieza la fuerte imposición de la monumentalidad católica. Va a ser la época, la medievalidad temprana, el siglo IV, el siglo V, el siglo VI hasta el siglo XI, de la construcción de enormes catedrales, de grandes conventos, abadías, ¿no? Es lo que, por ejemplo, la pedagogía de la evangelización trae a América. ¿Qué cosa? La monumentalidad, ¿no?, de todo lo que es dentro del barroco, lo que se llaman, ¿no?, estas instituciones sobrecargadas, ¿no?, totalmente barrocas en cuanto a su expresión arquitectónica, que representan, por ejemplo, los signos de las catedrales, los signos de los conventos, ¿no?, los signos de las abadías, o de los grandes, ¿no es cierto?, de las grandes, en el caso de los jesuitas, de las misiones jesuíticas, que no solo eran catedrales, abadías, sino que además eran grandes propiedades. Acuérdense que los jesuitas construyeron un estado dentro del estado y por eso fueron expulsados de la manera tan dura y tan trágica por parte de Carlos III en 1767 de los reinos españoles, ¿no? Y ya lo habían hecho la Casa de Braganza en 1758 de los reinos de Portugal. Entonces, cuando yo decía elegimos sujetos históricos que son representativos, a mí me parecía interesante plantearles una especie de trayectoria invisible, una especie de hilo invisible, ¿no es cierto?, que está constituido por tres sujetos históricos. Primero, por Clemente de Alejandría; segundo, por San Isidoro de Sevilla; y tercero, por San Agustín de Hípona. Los tres son católicos y los tres representan la transición. Y San Clemente además fue una de las personas que más, ¿no es cierto?, que más duramente consideró, por ejemplo, la obra de Hipatía de Alejandría. El obispo, ¿no es cierto?, de Alejandría, San Clemente, fue bastante intolerante y era bastante intolerante con los llamados herejes, a los cuales, ¿no es cierto?, él estaba convencido que le debía caer el castigo divino. Había que exterminar a los herejes, a los libre pensadores.
Porque herejía es una palabra que adquirió mala prensa, como se dice ahora, pero si ustedes ven la etimología, y ya vamos a hablar de la etimología de San Isidoro de Sevilla, ¿no es cierto? Si ustedes ven la etimología de la palabra hereje, quiere decir simplemente libre pensador. Aquel que descree de todo, que cultiva una concepción filosófica que se llama escepticismo. ¿No? Los antiguos escépticos griegos que eran herejes. ¿Por qué? Porque todo, dudaban de todo. ¿No? Bueno, Renato Descartes lo va a recuperar, como todo el Renacimiento recupera el pensamiento clásico griego, y él va a decir lo mismo, ¿no? Cuando formula su famosa, ¿no? Su famoso planteo acerca de la duda metódica, de transformar todo en pregunta, de transformar todo en duda. Porque es lo único que abre la cabeza, decía él, que abre el pensamiento. Entonces, en primer lugar, Clemente de Alejandría, que tiene además un libro que lo acabo de bajar, es un libro muy interesante que se llama precisamente El Pedagogo. ¿No? O sea que no es menor el dato. Es un primer tratado sobre el pedagogo, el profesor. El significado que tiene ese liberto, porque ya no es más esclavo, porque en el caso de los romanos, los esclavos podían comprar su libertad, podían negociar su libertad, o incluso desempeñar papeles importantes de acuerdo a su cultura, en la estructura social, ¿no? En la estructura política, en los intercambios comerciales, en el mundo de los negocios, de la sociedad romana, que no era el caso de la sociedad griega, que era mucho más estructurada, mucho más dura, y no permitía este tipo, ¿no es cierto?, de cambios o de logros, alcances que tenían los de abajo, en este caso los otros. El segundo protagonista, el segundo sujeto histórico que es fundamental, y que ya afianza la medievalidad temprana, obviamente, ¿no es cierto?, es San Isidoro de Sevilla. Un tipo que entre el siglo 500 y 600 no solo va a escribir una enorme enciclopedia del conocimiento de la antigüedad, más de 20 tomos, llamado Etimologías, sino que tiene todo uno de esos, uno o dos tomos dedicados a la educación medieval y dedicado al trivium y al quadrivium, que va a ser o van a funcionar como los formatos curriculares dominantes, como los formatos curriculares fundamentales de la educación medieval. Y luego, ¿no es cierto?, desde una concepción ya de mundo, una concepción de cosmos, ahí por ahí suele funcionar el concepto de cosmovisión, y en este caso sería el tercero, y en San Agustín, obispo de Hipona, funciona el concepto, ¿no es cierto?, de una cosmovisión medieval que ya no solo se ocupa del mundo, ¿no?, material, de las relaciones sociales, de producción y trabajo, de las relaciones pedagógicas, sino de lo que él llama el maestro interior, de la vida espiritual, ¿no? Así que ahí tenemos tres momentos y no vamos a hablar, para no hacer una clase tediosa de todos los aspectos, sino que nos vamos a centrar en los aspectos educativos, pero además ustedes tienen en el módulo y en el dossier bibliográfico que ya se colgó del blog y ya está en la plataforma, datos, ¿no es cierto?, mayores respecto a todos los aspectos, en este caso de Agustín, relacionados a su concepción del mundo trascendente, a su visión religiosa, a su visión ética atravesada por la teología. Y ahí vamos a ver también cómo los orígenes de lo que es la escolástica está en esta visión agustiniana, donde todo está subordinado a la palabra esencial, que es la Biblia,
y a esa construcción, a esa concepción del mundo regida, ¿no es cierto?, por el supremo, ¿no es cierto?, la suprema concepción de Cristo encarnado en la figura del Hijo y en la figura del Padre. Así que bueno, son tres entonces los momentos que me parecen fundamentales tener en cuenta y cómo también en estos momentos, en estos tres momentos que lo sintetizan estos tres sujetos históricos, subyace además una concepción de universo. Subyace una construcción acerca de cómo es la imagen de mundo que transita desde esta antigüedad grecolatina hacia la medievalidad. ¿Qué hay ahí? ¿Qué se establece como saberes, ¿no? ¿Cómo podría decir? Sí, dogmatizados como saberes, digamos, establecidos como saberes incuestionables, ¿no? Y como al ser incuestionables y al transformarlo a los saberes o darle o prodigarle la estatura de verdad, la condición de verdad, esos saberes se dogmatizan, son incuestionables. Es así, no se puede dudar, es una verdad revelada. Bueno, hay una concepción de mundo, hay una concepción de universo que ampara todo este discurso. Bueno, de eso también vamos a hablar un poquito, porque todo eso después se refuta con la modernidad. Todo eso después entra en crisis y se cuestiona con la modernidad. Así que bueno, ¿qué podríamos entonces decir? ¿No? Clemente de Alejandría es contemporáneo de Hipatia de Alejandría, viven en la misma ciudad. Y como decía, él tiene tres grandes obras, ¿no? Los tapices, el protréptico y el pedagogo. Nosotros no vamos a hablar ni de la primera ni de la tercera obra. Nos vamos a centrar un poquito, ¿no?, en este libro de él, el pedagogo, porque lo primero que él plantea, y acá prestemos atención, que el logos es Cristo. Y ahí nos llama a nosotros la atención qué cosa, esto que decíamos en la clase anterior. Si logos es un término griego que quiere decir conocimiento o sabiduría, y con el logos griego está asociado a la paideia, que es la pedagogía, ¿no? ¿Por qué Clemente habla del logos y asocia inmediatamente el logos es Cristo? Y que de esas enseñanzas, ¿no?, hay que recibir una vida conforme a la religión, o hay que organizar una vida conforme a la religión. El logos guión Cristo es el gran educador del cristiano, dice, desde esa intermediación planteado por Clemente. Ese logos enseña los principios generales de la moral, de la vida cristiana. Luego, los problemas de la vida cotidiana y cómo tienen que comportarse, ¿no?, en ella los cristianos. Es decir, el primer discurso pedagógico de ese logos es un discurso ético, es un discurso moral. Y posteriormente, en este tratado, que uno podría decir de la vida cotidiana y de una concepción moral de la existencia regida por el logos, el Clemente baja a cosas puntuales, a cosas concretas, y comienza a hablar, ¿no?, de cómo vestirse, de cómo comer, la bebida, la comida, la casa, las diversiones, el baño, los perfumes, la urbanidad, y ahí aparece, y la buena educación, el matrimonio y los hijos. Entonces, fíjense, uno diría, habla de educación, sí, pero en un sentido cósmico. Habla de educación, sí, pero en un sentido amplio, en un sentido heteroeducativo. Enseña a vivir, y enseña a vivir como deben vivir los cristianos. ¿Y cuál es, ¿no?, la directriz, cuál es el elemento que orienta esa existencia? Esa concepción fuertemente
griega, logos, asociada a Cristo. Y acá aparece lo que nosotros dijimos en clases pasadas, o en una clase pasada, la fuerte concepción platónica donde, ¿no es cierto?, el cristianismo abreva, incluso en religiosos o a partir de religiosos que rescatan el pensamiento griego y en particular el idealismo platónico para asociarlo, ¿no es cierto?, a los fundamentos del discurso cristiano. Dice un autor, ¿no?, acá un breve parrafito que yo saqué, que yo extrapolé de un biógrafo de Clemente, dice: es la primera vez en toda la historia del cristianismo que estos temas empiezan a tratarse de un modo más o menos sistemático y se comienzan a impartir las doctrinas que constituirán el núcleo del comportamiento cristiano acrisolado en la Biblia. Ese autor se llama Werner Jaeger. Y es un autor muy interesante porque tiene un libro que se llama La Paideia Griega. Fíjense lo que dice Jaeger después, al finalizar su frase, al finalizar su comentario. La idea central de Clemente es que la filosofía de los griegos es la gran obra del Logos, una suerte de tarea de siglo preparatoria del cristianismo. Y ahí vemos esto que nosotros creemos que opera como ruptura, cuando en realidad, ¿no es cierto?, es una continuidad de ese idealismo griego entronizada, engarzada en el cristianismo. Por eso decimos, bueno, ¿y cuál es el problema? Ninguno. El tema es que siempre se quiso establecer, o por lo menos desde las concepciones tradicionales de la historia de la educación, como que hay una ruptura, como que son cosas distintas, como que el paganismo antiguo no convive o no se entrelaza con el cristianismo, cuando en realidad es totalmente distinto. Como el cristianismo abreva, no en toda la filosofía griega, sino en determinado pensamiento griego, y donde el ideal platónico, ¿no es cierto?, de que el mundo, lo esencial es el mundo, ¿no?, aquel mundo que está más allá de las cosas, el mundo inteligible, lo esencial es el primer motor inmóvil, lo esencial es ese demiurgo hacedor de las cosas, y que está presente también en Clemente de Alejandría cuando él habla que el Logos es Cristo. Él también habla de una ciencia que no puede ser verdadera si no supera la palabra escrita. Os lo digo de otra manera para que se entienda. Toda ciencia verdadera no puede estar o no puede superar o no puede sobreponerse a la palabra escrita proveniente del Logos. ¿Cuál es la palabra escrita? La Biblia. Y ahí vamos a entrar en este tema que yo les decía, que comienza a madurar en la época en que se desarrolla Alejandría, esa brillante, ¿no es cierto?, esa enorme ciudad, esa enorme capital hasta aquí de esa región del Egipto, y que es prácticamente la única conocida de la antigüedad, junto con Tebas, también fundada por Alejandro, ¿no es cierto? Pero Alejandría, como ciudad puerto y depositaria de la mayor biblioteca de la antigüedad tardía, ¿cierto?, en esa ciudad es donde Clemente comienza a pensar y en donde convive con la dinastía de los Ptolomeos, que es una dinastía real, ¿no es cierto?, de este reino, el reino de Egipto, y que convive, gobierna, ¿no?, tiene una relación de dualidad de poder con el Imperio Romano. Acuérdense que los romanos no asesinaban a los, bueno, si no se oponían, a los reyes o a los gobiernos, ¿no?, de los territorios que conquistaban, no todos. Acuérdense, en Israel, en Judea, ¿no?, en todo lo que es hoy la torturada y masacrada Palestina, ¿no?, acuérdense que él dejaron
los romanos dejaron que los fariseos manejen su propia religión. Le impusieron la religión monoteísta, pero los fariseos le opusieron fuertemente el, ¿no? Este monoteísmo de la llamada, ¿no? Este, del llamado relato antiguo, del relato de Moisés, del relato, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. No hay que olvidarse. Y ellos aplicaban la ley cuando les permitía, y cuando no, convivían con la ley o con las leyes, ¿no?, de los antiguos judíos. Entonces, los Ptolomeos tienen, no solo van a crear la gran biblioteca, sino que tienen una serie de científicos. Hay gente que estudia, como lo va a hacer Hipatía, el universo. Y de ahí va a venir una concepción del mundo antiguo, que más que del mundo antiguo es del nacimiento del mundo medieval, porque está justo ahí en ese vínculo, ¿no es cierto? Y es la concepción del universo que en ese tiempo además va a ser sacralizada por las escrituras. Por las escrituras del cristianismo, por los dogmas del cristianismo. Una concepción del mundo donde, como todos sabemos, es la concepción, la conocida concepción geocéntrica. ¿No? En el mundo, en el mundo del fin de, en este universo, ¿no?, del mar Mediterráneo, de todo lo que en ese momento es el centro de la civilización del mundo occidental, se empieza a construir un relato que es el relato de que la Tierra es el centro del universo. Alrededor de la Tierra gira el Sol. Y no se conocen los planetas todavía. Aunque si ustedes ven con atención la película de Hipatía, van a ver cómo hay todo un estudio de los astros. Ya los antiguos griegos estudiaban mucho, no la astronomía, porque no tenían los recursos, ¿no?, tecnológicos, como el telescopio, como todas las formas de observación del universo, pero sí eran astrólogos, estudiaban la influencia de los astros en los seres humanos. Y a partir de este momento va a aparecer una concepción del universo que es una concepción de universo cerrado, finito, es decir, un universo con límites, porque además no se puede demostrar la inconmensurabilidad del universo, de un universo cerrado, de una tierra, de un astro, de este planeta que habitamos, que es el centro de su universo, y el sol gira a su alrededor. Pero además se habla de que una cosa que en ese tiempo es sorprendente, ¿cuáles son los confines de la Tierra? ¿Cuáles son los confines de esa Tierra conocida? Bueno, todo lo que se conoce es hasta la península ibérica, poco del océano Atlántico, sí se sospecha que hay una Atlántida, y sí se sospecha que si navegas hacia el oeste te vas a caer en un abismo profundo y es probable que encuentres la Atlántida, que es la tierra o el continente sumergido. Pero después nada. La tierra es plana. Y hacia el oeste, que se sabe que hay una inmensa cantidad de territorio, ¿no?, totalmente indiscriminado, desconocido. Y el que va a traer realmente información más o menos fidedigna sobre ese territorio en el año 1250 es un comerciante de origen genovés que se llama Marco Polo, que tiene el primer libro escrito sobre las culturas de la antigüedad, ya no mesooriental, sino de las antigüedades orientales. Esto que nosotros llamamos los chinos, los japoneses, esos que nos han traído, ¿no es cierto?, el virus, pero no la tienen la culpa de ellos. El virus en realidad más bien es una metáfora de los signos, ¿no?, de fin de época del capitalismo salvaje y a lo que nos ha sometido la vida del capitalismo, a la vida que nos ha prodigado el capitalismo salvaje. Entonces, ¿por qué hablo de una concepción de universo? Porque, chicos y chicas, ninguno de los discursos superestructurales, ninguna de las formas superestructurales que el ser humano manifiesta, como la política, la filosofía, la religión, ¿no es cierto?, la lengua,
la política, etcétera, tienen sentido si no son el reflejo de un mundo superestructural, de un mundo del trabajo, del mundo de la producción, del mundo de los sistemas de poder y de un mundo o de una concepción de conocimiento acerca de ese mundo. Entonces, el pensamiento de Clemente de Alejandría comienza a madurar en concomitancia con la construcción de un sistema, mundo, de una concepción de universo que se origina en la dinastía de los Ptolomeos y que la Iglesia Católica, ¿no?, la Iglesia Católica de Occidente, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no es cierto?, después del año 1200 o del primer concilio, no es Trento, ya me voy a acordar cuál es ese concilio, lo va a santificar a ese concilio. Lo va a transformar en dogma incuestionable, la tierra plana, el centro del universo, el universo finito, pero además inmóvil, eterno, ¿no?, y por lo tanto imposible de modificarse, es esa concepción en donde se fundamenta desde una visión concreta del cosmos que habita el ser humano, es el espacio que habita, es el lugar que donde empiezan a habitar estos relatos superestructurales, como lo que hace en el marco de la filosofía y del logos uno de los pedagogos más importantes dentro de la tradición, ¿no?, de lo que se llama la antigüedad tardía o los orígenes de la medievalidad temprana. Bueno, el primero es, ¿no es cierto?, Clemente de Alejandría. Y vale la pena que leamos este libro, vale la pena, si ustedes quieren yo lo puedo colgar después, lo puedo poner a disposición de ustedes, por supuesto para que le interese, pero también para que vayan haciendo su futura biblioteca como profesionales o futuros profesionales de la educación. El conocimiento, termino con la frase de Jaeger de nuevo, el conocimiento de Dios, que es lo único importante, una vez preparada a conciencia por la filosofía, solo se puede alcanzar por medio de la Biblia y el contacto personal con la divinidad por medio de una buena vida y honesta oración. Son palabras de Clemente de Alejandría. Entonces, a él lo situamos justo en el momento en que vive Hipatía. Son contemporáneos, habitan la misma ciudad. Y eso también, ¿qué nos da? Porque acá hay otra relación transversal interesante, que no, ese no era el único discurso, que el discurso de Clemente confronta con el discurso de Hipatía, porque los estudios científicos de Hipatía, la academia que forma, los estudios matemáticos, los estudios lógicos, los estudios filosóficos de Hipatía, comenzaban a demostrar otra cosa, y eso también nos permite comprender por qué su demonización, porque yo de manera intencionada he traído, ¿no es cierto?, todo esto que se llama la sacralización del discurso ptolomeico en los orígenes de la medievalidad y a fines de la antigüedad, porque ese discurso es el que embiste, si ustedes quieren, cuestiona, refuta la misma Hipatía de Alejandría con sus descubrimientos, con sus descubrimientos matemáticos, con sus estudios de trigonometría, con las investigaciones que realiza respecto a los astros, donde ella no refuta totalmente como lo va a hacer Copérnico, ¿no?, 10 siglos más tarde, esta concepción de tierra plana, pero ya comienza a hablar de los planetas, ya comienza a hablar de que la tierra puede ser redonda, no plana. Entonces ella lo que genera es la inquietud del pagano frente a los discursos sacralizados o a los discursos que pretenden sacralizarse para instalar no solo una nueva religión, no solo una nueva concepción trascendente del mundo, sino una nueva concepción del universo.
No sé si se entiende. No es que solamente a Hipatia la matan porque es mujer, porque desafía a los hombres, porque por su belleza y por todo lo demás, sino porque en ella está personificado lo que se llama el escepticismo. La posibilidad, como les decía al comienzo, de poner o de oponer a toda tesis su antítesis, o de transformar toda afirmación en pregunta. Y eso lo podés hacer desde otro discurso, que no es el discurso teológico ni el discurso dogmático, sino desde el discurso de las ciencias, desde el discurso de la pregunta, desde el discurso de la investigación, o desde el discurso del escepticismo filosófico, que es el discurso de transformar todo en pregunta, de transformar todo en un interrogante que te permita buscar, seguir, ¿no? Indagar esto que hoy se llama investigar. Así que bueno, esto que estamos hablando, de lo que estamos hablando acá, es lo que nos permite a nosotros comprender también el martirio de Hipatia, la hazaña, la ferocidad, porque eso nos lleva a otro plano incluso más profundo, que es el plano de las luchas discursivas, es el plano de las disputas intelectuales. ¿Por qué? Porque son formas de control social, porque son formas de determinar qué tipos de conductas debe observar el ser humano y qué tipo de conductas no puede desarrollar ni practicar. Y una de las conductas, lo dicen todos los agentes culturales del cristianismo de esa época, la lucha es contra el paganismo. Ya vamos a ver cuando lo trabajemos brevemente a San Agustín de Hipona, su fundamentalismo dogmático. Nada existe fuera de la Biblia, de bueno, ya lo vamos a ver. Y cómo vamos a ver también que con San Isidoro de Sevilla y San Agustín, esa filosofía que encarnaba un pensamiento heterodoxo en los griegos, en el sentido de que no era necesariamente religioso, se va a transformar desde el discurso de los orígenes de la escolástica en la sierva de la teología. La teología va a ser el saber transversal que va a atravesar toda la medievalidad, todas las mentalidades, todas las maneras de ver el mundo, sin excepción, pero además sin derecho a réplica y sin derecho a lo que se llama la diversidad de pensamiento. Obvio, son las formas discursivas en las luchas intelectuales donde yo para imponer algo no tengo que admitir ningún tipo de herejía. ¿Qué quiere decir herejía? De libre pensamiento. Y si lo admito, me estoy equivocando. Pero acá, ya terminando el círculo este de análisis, aparece algo todavía más profundo. Y es que la conquista más eficaz no es la conquista militar. Ni la violencia material es la violencia más eficaz. La violencia más efectiva y la forma de dominación más efectiva y la forma, ¿no es cierto?, de sometimiento más efectiva es el sometimiento espiritual. Es cuando el amo asume el discurso, perdón, el esclavo asume el discurso del amo. Cuando el esclavo está colonizado intelectualmente, cuando su alma, su espíritu ha sido, ¿no es cierto?, penetrado por el discurso del amo. Entonces el amo ya no necesita ni del azote, ni de las cadenas. Ya el esclavo se comporta como amo porque tiene anidado dentro de sí el pensamiento, el discurso del opresor. Y eso nos muestra por qué esta hazaña, por qué esto que es pensamiento se transforma en material, en fuerza material. Acuérdense de un filósofo del siglo XX, Antonio Gramsci, que decía que toda ideología en
un determinado momento se transforma en fuerza material irresistible e impulsa la acción de los seres humanos. Bien. Hasta acá. ¿Cómo vamos, chicos? Preguntas para ustedes. Díganme si se ha entendido. No sé si quiere hacer algún aporte Manuel, Susana, Liz, pero quisiera saber si hasta acá se va entendiendo de qué estamos hablando, si les resulta claro, ¿no? Exactamente, Liz, el Concilio de Nicea. Muy bien ese aporte, porque yo ya me pierdo con todas las fechas, concilio y todo lo demás. Bien, lo que me interesa es que se entienda. Porque chicos, no estamos hablando cosas viejas. A ver, estamos hablando de los genes, de nuestra propia cultura, de lo que llevamos adentro, de lo que hemos aprendido sin darnos cuenta tanto tiempo, ¿no? De cómo se conforman esto que se llaman las placas tectónicas del pensamiento, lo que está más profundo dentro de nosotros y lo que eso que ya se ha, ¿no? Que es como que se ha ido acumulando durante siglos, ¿no? Ha sedimentado tanto tiempo en nosotros. Bien. Pasando dos siglos, y ya cuando el Imperio Romano, ¿no es cierto?, va a ser objeto de la invasión de los bárbaros, su decadencia es atroz, ¿no es cierto?, su corrupción ilimitada, ¿no?, sus desvíos, sus vicios, ¿no?, las atrocidades de las clases dominantes, sobre todo de los emperadores, ya que entran, ¿no?, en un tiempo histórico que ya no tiene retorno, va a dar luz a un siglo IV y a un siglo V, a un siglo IV donde militarmente el Imperio Romano de Occidente, no el de Oriente que dura 1000 años más, el de Occidente, cuya capital es Roma, va a caer en el 476, fruto de la invasión de lo que ellos llaman los bárbaros. Y acá me voy a detener una cosa, porque acá aparece otra connotación de la antigüedad que es muy importante plantearla y que se proyecta al presente con una magia, por decirlo así, con una vitalidad increíble. Fíjense, los romanos eran los civilizados, los que hablaban latín, encarnaban la civilización, la luz del derecho romano, las leyes, ¿eh?, una vida republicana. Eran los civilizados, la raza que se apropió, o la cultura, o la sociedad que se apropió de los saberes intelectuales griegos, lo enriqueció y los proyectó, ¿no es cierto?, con el poder militar hacia los pueblos conquistados, que eran los bárbaros. Y acá aparece la horrible dicotomía que expresa eso de las siete artes liberales, que es las artes de los seres libres, y que no son las artes de los serviles, que es la diferencia entre civilización o barbarie. Esta dicotomía de la antigüedad. ¿Y de dónde viene la palabra barbarie? De aquellos que no hablaban latín, que lo balbuceaban, que lo tartamudeaban. Barbarie viene de aquel que balbuceaba en una lengua mota, en una lengua incomprensible, la lengua del conquistador. Y acá aparece otra connotación fundamental de la educación, de la transmisión, de lo que se dice, y de cómo lo que se dice denota y connota los hechos de la realidad. Y fíjense, para los pueblos conquistados de América, y acabo de dar un ejemplo para que se entienda más cercano, no era lo mismo decir Pachamama que Dios Padre. Mama Oglio, es decir, Jesucristo. Una palabra significaba toda una cosmovisión no aceptada, y la otra era la cosmovisión impuesta a través del lenguaje, de los relatos, de la letra escrita, es decir, a través de la lengua, de la forma en que los seres humanos se comunican,
no solo describiendo o denotando los hechos de la realidad, sino connotándolo o interpretándolo, o si ustedes quieren, adjudicándole un significado a esos hechos. Y por eso, además, el conquistador siempre va a imponer su lengua. El conquistador siempre va a imponer el modo en que se describe e interpreta el mundo, para traducirlo en criollo. Y los romanos van a establecer esta dicotomía entre civitas, las ciudades, donde en la Roma imperial habitaban, ¿no?, los seres civilizados, los dueños de las artes, aquellos que a través de la razón cultivaban su intelecto. Y después de esos límites estaban los brutos, los semi-humanos, los atrasados, los bárbaros, los que apenas balbuceaban con su lengua mota el latín. ¿Saben quién impuso en la Argentina esa dicotomía en su libro Facundo? Un señor que se llama Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento. Y él va a decir en su libro Facundo, subtítulo Civilización o Barbarie, va a hablar de la cultura blanca y civilizada del puerto y de Buenos Aires y la barbarie del interior. La barbarie de las masas gauchas. La barbarie de los pueblos mestizados. La barbarie de aquellos pueblos que, ¿no es cierto?, entregaron su sangre en la lucha de la independencia. Mientras Rivadavia entregaba las tierras fértiles, ¿no es cierto?, de la pampa húmeda, después del préstamo de con la banca Baring Brothers como garantía para un préstamo que nunca se pagó, y que es el origen de la deuda externa. Así que bueno, le dejo esta inquietud, se las dejo, como se dice en el básquet, se la dejo picando. Ya después la estudiaremos más allá. Pero fíjense cómo hay categorías que en el mundo se utilizan, que no se saben dónde vienen, pero que significan lo mismo. Y si para los romanos los bárbaros eran los pueblos conquistados, los pueblos atrasados, los pueblos que no dominaban su lengua, los que no vivían en la cívica, los que no eran, ¿no?, los que se formaban con la humanitas romana y las siete artes liberales, bueno, acá en la Argentina los bárbaros van a ser siempre los pueblos del interior, los bárbaros van a ser los pueblos mestizos, los criollos, todos aquellos que forman esto que hoy sigue siendo esa palabra tan horrenda que se usa, que se llama interior. Yo me acuerdo que mi papá, que tenía sexto grado y era obrero de YPF y era bandoneonista, me decía que interior, se le decía a él, él me contaba en la infancia, interior se le sabía decir al baño. Porque él cuando nace, mi viejo cuando nace, en el año 1900, no existían, en donde él al menos vivía, el llamado baño instalado. Los baños estaban fuera de la casa. Y los baños eran letrinas. Y por lo general estaban en el fondo. Entonces, para ir al baño, se le decía, vamos al interior. Fíjense. Y él, con su poca, digamos, ¿no?, cultura, me decía, cuando se habla, porque ya en la radio, en los años 60, ya se hablaba del interior. ¿No? El interior profundo. La barbarie del interior. Bueno, esa es una categoría sarmientina. Nosotros tenemos que estudiar. Sarmiento era un gran admirador de la cultura europea y un gran despreciador del criollo. Y toma las categorías, ¿no es cierto?, esta categoría romana, la toma para subtitular un libro que trata sobre uno de los grandes caudillos, ¿no es cierto?, gauchos, de la resistencia gaucha del interior del país, de la resistencia federal, que es Facundo, que es uno de los padres del federalismo criollo. Bien, bueno, habiendo hecho esta especie, ¿no?, de lo que se llama traslación del pasado al presente, porque nosotros también decimos que la historia
siempre es presente y que no sirve si no utilizamos la historia para comprender el presente. Bueno, acabamos de hacer una traslación, ¿no? Acabamos de hacer una proyección, una extrapolación de ese pasado al presente. ¿Y por qué lo hacemos? Por esto que acabamos de decir, así como la lengua latina se transforma en la lengua dominante del Imperio Romano, curiosamente, el catolicismo, el monoteísmo cristiano, la va a transformar también en su lengua oficial, el latín. Y ese es otro hilo conductor que relaciona de manera activa y de manera decisiva la vieja tradición greco-latina con la tradición medieval, la lengua. La lengua como forma de transmisión del conocimiento, y en esta era que se inicia en el medievalismo, en la era medieval, en la medievalidad temprana, va a ser la actividad fundamental de los frailes, va a ser la actividad fundamental de las abadías, va a ser una actividad fundamental dentro de las escuelas, ¿no es cierto?, abaciales, o las escuelas monásticas, lo que se va a llamar el copismo. Se van a copiar a mano, pero en latín, que es la lengua dominante, todo el traspaso de esa cultura antigua a la medieval. Y esto tiene que ver, ¿por qué traigo a colación todo esto? ¿Por qué comienzo a hablar de la cultura de la letra escrita? Porque si algo caracteriza a San Isidoro de Sevilla es su obra monumental, los 20 tomos de sus etimologías, que las llama así porque usa cada palabra que él considera significativa, escrita en latín y escrita, ¿no es cierto?, en formato papel, no papel, porque el papel es un invento de la modernidad temprana, pero sí en papiros o en códices de cuero, ¿no?, o sí, digamos, en todo lo que es un material que ya se hacía con, ¿no es cierto?, otra sustancia vegetal, que ya me voy a acordar el nombre, disculpen, hay cosas de la memoria que se me escapan, y donde comienzan a escribirse, porque esta es otra cuestión muy importante, los signos de la cultura dominante. Entonces, ¿cuál es la obra fundamental de San Isidoro de Sevilla? Las etimologías. De los dos últimos, de esos 20 tomos de las etimologías, dos de esos tomos, el tomo 19 y el tomo 20, están destinados al trivium y al quadrivium. Es decir, a las siete artes liberales, ¿no?, pero ya atravesadas por el discurso del latín, por el discurso cristiano, y por una concepción, como hemos hablado recién, de un universo determinado. Ya no son las siete artes liberales romanas, eso quiere decir en sentido lato. Están atravesadas por el monoteísmo cristiano. Pero es otro hilo conductor que nos conecta con la antigüedad. Y desde ese lugar, ¿no?, uno puede decir, ¿qué es lo que hizo San Isidoro de Sevilla que en sus obras está respecto a la educación? ¿Qué es lo que dijo? Primero, la educación por etapas. Desde que nace hasta que se hace adulto, el niño tiene que estar sometido a un proceso educativo en un lugar, y ese lugar van a ser las iglesias, conventos, monasterios. Acuérdense, la escuela no existe. ¿En qué lugar? El lugar es el lugar nuevo. Ya no es la academia griega, ya no son los templos griegos. Son las manifestaciones del cristianismo dentro de su monumentalidad. Obviamente que esa educación está destinada a la nobleza. Es una educación de clase, es una educación elitista. Y en su primera época tiene que dar educado por una nodriza. Y luego dice que el niño atraviesa una adolescencia donde tiene que estudiar música, tiene que estudiar oratoria,
tiene que ser, ¿no?, un chico culto, tiene que entrar a estudiar el trivium y el quadrivium, que es lo que hemos dicho y lo hemos dicho en el artículo que hemos colgado. Y acá lo dice de nuevo otro biógrafo de San Agustín, que es preparar al clero para la iglesia y también formar guerreros y gobernantes para que establezcan y garanticen el orden de los feudos. O sea, la función de la educación es una función totalmente pragmática, es mantener el orden vigente, mantener el statu quo, mantener esta concepción de mundo sobre la cual se viene trabajando desde Clemente y desde la entrada. La memoria, fundamental como factor clave para el aprendizaje de los niños. Muy importante leer correctamente. Y es muy importante el dominio de la gramática. El niño, dice, debe leer para que sus palabras, estoy leyendo a un biógrafo de San Clemente que se llama Díez González, Fernando Díez González, que me ha interesado mucho lo que ha hecho y les voy a colgar en el Facebook, por supuesto, al que tenga interés, esta semblanza que hace Díez González de el pensamiento educativo de San Isidoro de Sevilla. Es un enamorado de la música. La música es totalizadora y nada se puede concebir sin ella. Defendía que en las escuelas se tenía que impartir esta asignatura para que el niño aprendiera a cantar, a hablar y a modular la voz. El sistema san isidoriano de educación física, dice este autor, consistía en el adiestramiento no solo del intelecto, sino en el adiestramiento del cuerpo. Los alumnos debían ejercitar sus músculos para hacerlos más fuertes y flexibles. Cuerpos viriles para los jóvenes visigodos, que para que puedan ganar con la astucia del zorro y la fuerza de los toros los combates. Clarísimo. Este antiguo obispo de la Visigodia española, como dice su biógrafo. ¿Cuáles son los contenidos esenciales a estudiar en el método de la educación de un joven príncipe? Dice San Isidoro. Bueno, la gramática, la dialéctica, la escritura sagrada, las leyes, la aritmética, la filosofía, la medicina, la música, la geometría y la astronomía. ¿Le suena? Es el trivium y el quadrivium. Entonces, ¿qué es San Agustín? ¿No? Perdón, San Isidoro. Para la cultura y la educación medieval es el que va a delinear con todos estos enunciados que acabo de hacer lo que va a ser el currículum de la medievalidad temprana en cuanto a la formación educativa. ¿Qué es el currículum? Los lineamientos educativos. Si ustedes quieren, ¿qué es el currículum? La representación discursiva de una concepción pedagógica. En el aula, dice, el maestro se sienta en una silla o taburete. Cátedra. Carajo, eso es romano puro. Mientras que los niños se sientan en el suelo alrededor de este. Allí aprenderán cálculo, mediante una técnica que el profesor utilizaba de presentar los signos grabados en piedra, para que así el alumno pudiera reproducirlo en su tabla de cera con punzón o con un estaquielo. Una vez grabados los símbolos en las tablas, los alumnos ayudados por el maestro formaban las sílabas, después las palabras y así las letras, hasta reconocían las letras para adquirir el vocabulario. Muy significativo lo que escribe este señor, Fernando Alberto Díez González, pedagogo y educador español, de un sitio que se llama Anrama y Educación. Ven que a la altura de esta vida seguimos investigando y seguimos buscando.
Por supuesto, señor Lautaro Miguel, dice si hay registros de la educación o cómo se enseñaba a los pueblos originarios, por supuesto. Usted no se olvide que Hernán Cortés incinera, quema más de 100.000 códices mexicanos. Códices eran libros que estaban confeccionados en cuero y que estaban escritos, ¿no es cierto?, en el antiguo sistema de conocimiento, de vocabulario de los aztecas que se llaman los códices mexicanos. Y estaban escritos en distintas lenguas porque hay 122 nacionalidades que conforman en ese momento de la conquista los pueblos, ¿no es cierto?, originarios de México. Bueno, hay además, no solo los códices, digamos, de las culturas originarias mexicanas son muy importantes, porque no solo, repito, son o describen la historia de ese pueblo, sino porque hay poesía, sino porque hay hasta todo lo que se llama, ¿no? Eso hay un libro de un señor que se llama Weinsberg, Gregory Weinsberg, que se llama Los modelos educativos en la historia de América Latina, donde él habla claramente, por ejemplo, de la poesía azteca, ¿no? De la moral que tenían los pueblos, de la forma en que se relacionaban, de cómo el padre la cuidaba a su hija y describe el momento en que él la entrega, ¿no? Ahí lo puso Historia General de la Educación, en la librería donde se puede conseguir ese libro, sitio, y cómo les recomendaba la manera en que la tenía que cuidar a la hija, al hombre que se la llevaba. Entonces hay cosas muy interesantes de todo lo que, bueno, aclaremos otra cosa, son aquellas culturas que se apropiaron recién hablábamos de la palabra y del lenguaje escrito, que son las que sobreviven al tiempo, ¿no? Es lo mismo que los incas, que a partir de todos los relatos de un cura muy importante que se llama Olmo, que tiene todos los escritos, todos los registros de la educación incaica, ¿no? De todos los yachahuasi, de todo lo que eran los amautas, los profesores incas, de todo lo que era, ¿no es cierto?, el lenguaje de los incas a partir de un sistema de nudos y de colores de distinto tamaño que se llaman los quipus, hay todo un registro del modo en que se educaba, ¿no?, al pueblo incaico, por supuesto por castas, porque en América Latina las formas de organización social de los pueblos originarios estaban organizadas en castas, las castas de los que dirigían, las castas de los emperadores, las castas de los religiosos, ¿no? Porque había nobleza de sangre y nobleza religiosa, ¿no? La casta de los campesinos, de los funcionarios. Así que sí, claro que hay, por supuesto que hay. Yo les puedo poner a consideración algunas cosas porque en Jujuy enseño historia de la educación argentina y latinoamericana y algo, en una época veíamos toda la educación precolombina, pero es todo un tema, eso da para una materia. Así que bueno. Bien, les puse el enlace del libro Modelos Educativos, que es como canónico para la historia de la educación, y van a ver el registro que hay. Y una de las aclaraciones en la presentación del libro es que esto que decía precisamente Daniel, y que también lo señalan en algunos de los textos de los libros que venimos analizando, sobre cómo en definitiva la historia de la escritura ha sentado las bases que nosotros concebimos como la historia de la educación, que a su vez es la historia de la transmisión de la cultura. No necesariamente es escrita, sino también en muchos casos es oral. Pero los registros que tenemos para hacer afirmaciones son estos que están precisamente escritos. Y los orales fue mucho más difícil, pero que las hay. Y ahí, una sola acotación respecto a la educación de los pueblos originarios, hay muchas maneras de entender la segunda, no de entender, ¿verdad? Como dos formas acerca de investigar sobre estas formas educativas. Esta sería la primera, los registros prehispánicos, digamos, de algún modo, o también los del periodo colonial, y la otra es pensar la educación de los pueblos indígenas en contexto de formación del Estado Nacional. Peter Sartier, que es una colega
y conocida de Daniel, es una de quienes investigaba en la región del NEA sobre cómo se van construyendo a partir de la educación categorías de entorno nacional para pueblos indígenas que no concebían la educación argentina como lo concibe una persona que nace hoy, por ejemplo. Bien, hecha esta especie de digresión, que es muy importante, ¿por qué? Porque, como decíamos, todo lo que nosotros estudiamos del eurocentrismo necesariamente lo tenemos que relacionar críticamente con lo que nos pasó a nosotros, si no, pierde sustancia, ¿no? Así como la categoría civilización barbaria, estas aclaraciones que hacen a partir de las propias preguntas de ustedes de cómo fue nuestra propia historia educativa. Sí, además porque tenemos un continente con historia y no sin historia, como decía Hegel. Acuérdense que Hegel, cuando hablaba de los pueblos, ¿no es cierto?, marginales, en particular de América Latina, decía que América Latina solo era naturaleza. Él lo decía, ¿no es cierto?, desde el discurso del idealismo alemán, del idealismo dialéctico alemán, él decía, ¿no?, ¿Qué es América? Dice, América solamente es naturaleza, es un continente sin historia. Bueno, uno de acá de Tucumán, en el Tucumán, a Hegel come acá, Hegel, tenemos mucha historia, ¿no? Que haya Claro, sido... profe, justamente por eso preguntaba, porque me resulta muy interesante a veces también conocer la otra parte de nuestra historia. O sea, sé que la parte occidental, Europa, nos ha invadido a nosotros, pero también tenemos una historia que sería de los pueblos originarios, que también hay muchas familias que tenemos descendencia, ya sea de algún pueblo, de alguna tribu o algún pueblo de acá, y es como que también es bueno aprender. No lo digo tan solo aquí, sino por ejemplo en educación primaria o secundaria, también conocer un poco más a fondo de lo que es parte de nuestra historia. Esa es la gran revolución educativa que tenemos pendiente. Nosotros no vamos a cambiar nunca nuestra mentalidad, decía Luis Vitale, ese gran historiador argentino radicado en Chile, que yo lo he recomendado varias veces, porque él tiene un libro que se llama Introducción hacia una teoría de la historia de América Latina. Y él dice que hay que invertir los términos. No empezar hablando de los griegos y los romanos como hablamos nosotros, salvo que lo hablemos críticamente, como intentamos hablar nosotros, sin decir que eso es la verdad o que el eurocentrismo es el único discurso, ¿no es cierto?, que nos agobia, sino que él decía que teníamos que construir nuestra propia teoría de la historia, nuestras propias edades de la historia, y que no comienzan ni con Grecia ni con Roma, no comienzan ni con el cristianismo. Eso todo es el proceso de colonización espiritual que hemos sufrido los continentes periféricos y que ha sido muy efectiva. Es tan efectiva que nos han hecho creer en cosas. Alguien decía, qué genial son aquellos que te hacen creer en las cosas que no existen. Bueno, ese es el gran mérito, ¿no? Entonces, por supuesto que a esto hay que oponerle esto que se llama la criticidad. La criticidad que nada explica, nadie explica. Porque pues son criticones, que critiquen todo, ¿cómo se viste el profesor? No, boludo. Queremos formar alumnos críticos que sean capaces de construir discursos alternativos a los discursos sacralizados, que sean capaces de ser personas que se transforman en relatores omniscientes de su propio discurso histórico, que nosotros seamos el ombligo de la cultura y no la cultura esté umbilicada, tenga el cordón umbilical en otro lugar. Porque esos pueblos fueron fuertes. Y esos pueblos son pueblos dominantes, y el eurocentrismo es una categoría intelectual, política e ideológica fuerte y dominante, precisamente por la imposición cultural. ¿Cómo puede ser que en filosofía se siga enseñando, se sigue insistiendo con los griegos? Está bien, estudiemos los griegos como acá. No sé, hay ruido por ahí, pero tenemos que estudiar nosotros también, confrontarnos con nosotros. Está bien estudiar Hegel, Marx, está perfecto. Pero ¿saben qué, chicos? Eso representa el pensamiento del pasado. Y nosotros como continente joven, nosotros como continente con la
mayor cantidad de reservorios de riqueza y recursos naturales que todavía no lo pueden terminar de explotar, tenemos el futuro del mundo. Nos falta construir nuestro propio relato. Y el día que construyamos nuestro propio relato, nos vamos a emancipar espiritualmente. Vamos a dejar de estudiar tanto Hegel, la modernidad. Yo ya tengo algunas cosas bastante llenas, la paciencia con esto. Pero también me doy cuenta que si nosotros no estudiamos el discurso del amo, difícilmente vamos a dejar de ser esclavos. Porque seguimos sacralizando ese discurso. Yo entro a la carrera de filosofía y tiemblo. ¿No? Filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía... ¿Y cuándo carajo estudiamos a Kusch? ¿Cuándo carajo estudiamos a Estrada? ¿Cuándo estudiamos a Corno? ¿Cuándo estudiamos nuestra filosofía, nuestro pensamiento, nuestros escritores? Aquellos que reflexionaron sobre nosotros y desde nosotros. Bueno, entonces hay gente acá que admira a tipo porque recitan libros escritos por otros, desde otras latitudes, desde otras realidades, pero no retratan lo propio. Bueno, el día que retratemos lo propio, vamos a transformarnos en una potencia intelectual. Por lo tanto, hay que recuperar todos esos estudios. Están. Yo he ido al Archivo Nacional de Sucre. Tengo contacto con gente de Perú. Tengo contacto con gente de Chile. Y hay muchas cosas para estudiar de las culturas llamadas precolombinas que no están tan perdidas como uno cree. Entre otras cosas, porque como decía también Emanuel, no hay que olvidarse que esas culturas se manifiestan en un periodo histórico de 400 años que es la cultura de la mestización. Nosotros vivimos en el único continente mestizo del mundo. Mestizo no en un sentido restringido y vulgar, como se cree, que la mestización solamente es étnica, que es mezcla de raza. No es así. La mestización es una cosa compleja en donde intervienen lenguas, culturas, tradiciones, formas de vida, lenguaje, consumo, gastronomía. Por eso somos mestizos. No porque uno tenga la piel más clarita que otro. Eso es una vulgarización de la mestización. Entonces, precisamente al ser el único continente mestizo del mundo, una de las cuestiones que tenemos que afianzar como elemento diferenciador de los demás, pero afirmador de nuestra identidad, es esa condición de mestización, ¿no? Donde los saberes de allá se mestizaron con los de acá y donde lo que hace falta es elaborar la síntesis. Hasta acá los saberes de allá operan como tesis, los saberes de acá operan como una antítesis débil, pero no se llega a la instancia superadora, estoy siguiendo a Hegel, ya que lo hemos traído de los pelos, para elaborar una síntesis superadora de ese conocimiento. En esa encrucijada estamos. Bien, vamos a tratar de, son las 13 y 3 minutos, nos quedan unos minutos para cerrar con San Agustín de Hipona. Bueno, ¿qué nos queda de San Isidoro de Sevilla? De los lineamientos curriculares, de la educación formalizada en lengua latina, que pretende ya desde el siglo V y siglo VI una condición que se le va a dar luego de la conquista de América. El universalismo del latín, del cristianismo, el universalismo, ¿no es cierto?, de todo aquello que es la síntesis de la concepción moderna de una civitas, de una civilización, donde los que no son, son bárbaros, ¿no es cierto?, o los que no son, son herejes, o los que no son, son apóstatas, ¿no es cierto?, son sacrílegos, o los que no son, son paganos, y hay que condenarlos si no se someten. O hay que excluirlos, o hay que perseguirlos, y si son mujeres y encima hacen brujería, hay que quemarlas. Por eso es bueno, cuando ustedes veamos, ¿no es cierto?, el módulo que se viene, hay una gran película que se llama El nombre de la rosa, y ustedes
comiencen ya a buscarla para verla, que nos va retratando este mundo de la medievalidad. Bien. ¿Qué nos falta? Nos falta hablar un poquito de uno de los grandes exponentes de la ya educación medieval temprana, uno de los grandes exponentes ya junto con Isidoro de Sevilla, de lo que sería la conformación definitiva de los modos educativos impuestos por una tradición católica que abreva en la concepción greco-latina. ¿Y cómo será que abreva, que toma su lengua como herramienta es fundamental para instalar esto que se llama el universalismo de la cultura occidental y cristiana? Y en ese caso, luego de la monumental obra, ¿no?, dice Braulio, termino un poquito con Isidoro de Sevilla, y también he buscado a otro señor, ¿no es cierto?, que es biólogo que es el Marco Terencio Barrón, un antiguo, que hace todo un trabajo de sistematización a partir de Braulio, que convive con Isidoro, dice a quién le envió para su corrección, a Braulio y a Teodosio, toda su obra, y a quién le dedicó, y la editó en 20 libros, ¿no? Todo el primer libro está dedicado a la gramática, incluida la métrica, bueno, habla ahí de cómo hicieron todo este trabajo. Pero son 20 libros que acrisolan el saber cristiano medieval. De ahí despega San Agustín. Y él, que nace, digamos, en el norte de África, en Numidia, acuérdense, tuvo una vida disoluta hasta los 30 años, hasta hijos naturales. Y de ahí se pone en contacto sobre todo con la escuela maniquea de los griegos. Acuérdense que el maniqueísmo es todo aquello que divide el mundo entre el bien y el mal, y de esa confrontación, ¿no es cierto?, es que depende en la vida de los seres humanos. Por eso decimos nosotros, no hacemos historia maniquea, no hacemos historias de buenos y malos, la historia es más compleja. San Agustín anda por todo el norte de África, Cartago, cruza Roma, después ordenado sacerdote y por último, en los últimos años de su vida, es ordenado obispo de Hípona. Fundó monasterios, escuelas para la formación de sacerdotes, y va a morir a los 71 años, a 76 años, dicen sus datos biográficos. Pero no interesa eso, chicos. A mí interesa lo que yo también estuve escudriñando, no de la parte, por así decirlo, teológica de su educación, que eso ustedes lo van a leer muy bien en la ficha y lo vamos a comentar en la clase que viene para cerrar la medievalidad temprana y abordar la medievalidad tardía. Vamos a ver en qué aspecto se interesa por la educación. Y lo primero que me llamó la atención de este biógrafo dice, San Agustín se interesa por una educación con fuertes raíces platónicas. De nuevo lo encontramos a Platón presente desde fines de la antigüedad griega hasta ya 600 años, 700 años de la medievalidad temprana, fin de la antigüedad tardía y medievalidad temprana, fundada en las ideas innatas, fundadas en ese ser supremo que todo lo determina, y de dónde, dice él, dilucidas, San Agustín, la idea del maestro. Y dice, ¿y cuál es la función del maestro? Transformar el lenguaje, lo dice así, en el elemento fundamental de la enseñanza. No puede haber educación sin lenguaje. Y acá, cuando uno dice lenguaje, ¿en qué lo dice? ¿En qué signo lo dice? El lenguaje es el latín. ¿Qué es el latín? El modo de denotar y connotar las cosas desde la cultura greco-latina y que ahora está adoptada por el cristianismo. Lo digamos de otra manera. Es el modo en que las cívitas y los civilizados designan, determinan los significados del mundo. Agustín dice, además, habla de las reminiscencias, habla de un recordar, que en el fondo es un enseñar, y cómo se recuerda a través de ese logos que es Dios.
De nuevo, logo, logo. En San Agustín el concepto de enseñanza está esencialmente ligado al concepto de lenguaje. Puede acontecer que no todo lenguaje sea instrucción, pero jamás se puede dar instrucción sin lenguaje. Nadie puede enseñar sin hablar. No solamente dice el lenguaje el protagonista del quehacer educativo, sino también el lenguaje corporal. Fíjense, ya lo he dicho, San Isidoro, él habló de la música y del cuerpo, lo dice San Agustín. El lenguaje no solo es el lenguaje oral y escrito, sino el metalenguaje del cuerpo. El maestro tiene que estar bien preparado para que ese lenguaje clarifique las dudas y pueda proporcionar adecuadamente los signos necesarios para la enseñanza. Y acá repite una frase de Sócrates muy interesante. Nadie puede enseñar algo que no se sabe. Sócrates decía, no se puede enseñar lo que no se sabe. O sea que podemos tener, chicos, la mejor metodología normalista, pero si somos unos burros y repetimos estupideces, como muchos colegas, ¿no es cierto?, cuando hablan del conductismo, que lo equiparan con el normalismo, por ejemplo, y cometen un error garrafal que se llama ucronía histórica, bueno, nadie puede enseñar lo que no sabe. Pero ¿qué termina diciendo? Dios es el único que puede infundir en la mente humana la luz intelectual, y eso solo es posible si está mediado por la palabra de la Biblia. O sea, tiene que quedar clarito. Entonces, fíjense, San Agustín, ¿no? Vamos a hablar de la verdad interior, todo eso que está en la ficha y que es muy interesante, y que eso lo vamos a ver como la ética de San Agustín en la clase que viene para no, ¿no es cierto?, abarrotarlos de información, pero quiero rescatar esto, el discurso, la palabra, la predicación, todos son categorías muy fuertes de la pedagogía cristiana. Todo lo que es, ¿no es cierto?, salir a catequizar. ¿Y cuál va a ser el maestro de los maestros, la figura pedagógica esencial de este discurso? Lo dice también Agustín. ¿Quién es el señor de los, el maestro de los maestros? Es Jesucristo. Entonces, hay una deificación de esa profesión docente que en ellos, ¿no es cierto?, el signo o el símbolo caracterizado del maestro de los maestros es Jesucristo. Es el que enseña desde ese lugar, ¿no es cierto?, que es el lugar de lo que está más allá de lo físico, desde la metafísica cristiana, todo lo que un niño tiene que aprender. Dios, el Señor, es el único que puede infundir en la mente humana luz intelectual, que nos hace distinguir la verdad del error. Aprender porque es necesario, porque se está obligado, porque no es una aborrecible pedagogía. Aprender si se impone por, dice, la fuerza del otro, es contra tu voluntad, aunque sea bueno. Es lo que dice San Agustín, ¿no? Interesante. Porque no se olviden que en esta época van a aparecer también esos maestros, y ya lo heredan también de la tradición romana, que instalan en el proceso educativo lo que se conocen como los castigos corporales, ¿no? El aprender entra con la letra, la letra con sangre entra. Bueno. He dejado unos minutos, 13 y 14, 13 y 15, unos minutos, luego de haber expuesto estos tres componentes de lo que yo llamo el proceso transicional entre la antigüedad tardía y la medievalidad temprana, la figura de Clemente, la figura de San Isidoro y la figura de San Agustín, y toda una concepción de universo que la
digamos, la contiene, ¿no? Que serían los ejes de lo que ha sido la exposición de esta clase, como el elemento fundamental para que relacionemos el fin de la antigüedad y el comienzo de la medievalidad. Así que, con esta palabra, abrimos un poco lo que se ustedes consideren que tenga que preguntar, agregar, decir. Es decir, establezcamos brevemente un momento de diálogo, si es que hay diálogo y pregunta, y si no, si nadie tiene nada que decir, nos vamos a almorzar. Porque también de pan también vive el hombre, no solo de libros. No sé las mujeres, pero yo, flor de sanguchito que me hago. Y lo asiento con un cigarrito, vino tinto. Y el otro día recibí, precisamente, de un extraño amigo cura que tengo, porque es un extraño amigo, de Amaicha, recibí 5 cajitas de vino, ¿no? Muy ricas, cajitas, ¿no? Porque se hacen, lo hacen, la prelatura de Amaicha los hace, tiene una bodeguita allá por cerca de Tolombón, los envasan en cartones, en tetrabric, porque es más barato que la botella, ¿no? Y el vino se llama un vino animaná, que es un vino exquisito. Y me han regalado 5 cajitas de tinto y una de blanco. Entonces yo le dije que mi vino me gusta el tinto. Me compré salame picado fino y me traje un queso de tafí y voy aumentando como 5 kilos. No, mentira. No, pero por ahí ando, ¿no? Así que me está esperando el animaná, chicos. No vayan a decirle a nadie, ¿no? Por favor. Es una confesión. Bueno, tampoco es para creer tanto. Mi señora me esconde el vino para que no tome. No, mentira, tampoco es. Tomamos juntos. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo para agregar? Y me callo. Claro, por supuesto. El vino, además, es la bebida del cristianismo, que no se transustancia en sangre de Dios. Yo me acuerdo cuando era sacristán a los 8 años. Yo he sido sacristán a los 8 años. Me han corrido por 100 años en la iglesia porque me han robado un conjunto de hostias no consagradas y las no he hecho nada. Mil hojas de dulce leche no las comimos, porque el cura había dejado abierta la sacristía y bueno. Me acuerdo que 100 años me han dado de penitencia. En serio lo estoy diciendo. En la iglesia San Roque. Bueno, nada parece. Además hacíamos las kermeses de San Roque. ¿Acaso no han ido a las kermeses de San Roque? Son extraordinarias las kermeses de San Roque. En serio, yo comencé siendo sacristán, era, no, monaguillo, e iba a ser sacristán en la iglesia de San Roque. Ahí hice mi primera comunión, todo. Hasta que nos robamos las hostias y pues, nos echaron. A todas las bandas esas de fascinerosos que éramos 4 o 5, que íbamos a jugar a la pelota. Éramos niños, yo tenía 8 años. ¿Qué se puede hacer a los 8 años? Bueno, nada, chicos, ninguna pregunta, ningún comentario. Bueno, estamos entonces. Podemos retirarnos entonces, chicos. Terminó la clase. Corto la grabación. Pero, bueno, corto la grabación y le contesto al señor, al joven Lautaro Miguel. No tenemos definido cómo van a ser las pruebas de finalización de cuatrimestre. Yo no podría...